Muy buenas noches, Diego Sebastián Oria. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Maya Sasowski. Buenas noches, familia. Buenas noches, país. Bienvenidos, como todos los sábados, a este encuentro que vivimos aquí por la pantalla de la Televisión Pública Argentina para todo el país, en una noche con amigos y grandes invitados. Desde Figueroa al Corte y Tagle, para toda la República Argentina, aparece ese don de magia, ese don de gente que solamente la familia puede darnos. Hablas de la familia y hablamos de una familia emblemática que es parte de nuestro acervo cultural argentino. Legiones de generaciones han nacido allí en aquel patio de tierra en la cuna de poetas y cantores. Familia hermosa como la tuya, como aquella que siempre te hace acordar aquel tiempo en el cual convivimos juntos. Exactamente, abrimos la puerta del show de Argentina Baila de Noche. Los Carabajal. Hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Cada cual tiene su dicha, con baile, panada y vino, zapate al medio salir, es el más caliente, más lindo. Es hora que el calavera esté el incendio apagado. Don Domingo Santiagueño, yo quiera que no se pierda. Aquí le mando su grito a mi tierra santiagueña. ¡A la otra! ¡Sí, señor! ¡Venga! Hermosura, a Pablo con sus hermanos preparan la compostura. Qué linda noche he pasado, soñando de que volvía a empacharme de zapallo con una fresquita y sandía. Firme disimulando la marcha. Don Domingo Santiagueño, yo quiera que no se pierdan. Aquí le mando su grito a mi tierra santiagueña. Una zambita bien tradicional para recordar el querido pago de Santiago del Estero. Thank you.
Bueno, y estamos aquí para hablar de la familia. Uh-huh. Y recién hablando con el Cholo, planteaba un interrogante que me parece fantástico para iniciar el tema. ¿Qué es la familia? ¿Los amigos? ¿La familia es la familia biológica? ¿La familia ensamblada? ¿Cuál es la definición de la familia? La extendida. La extendida. Es una pregunta muy difícil para mí, por lo menos, porque yo amo a mi familia, a mi hermano, a mis padres, ni que hablar. Tengo un montón de primos, sobrinos. Pero lo que quisiera no hacer una respuesta políticamente correcta de la familia, ¿no? Porque eso sería para mí quizá difícil. Yo creo que la familia, para mí, es el lugar donde uno puede ir y venir sin temor de que eso cause daño. Es decir, es el lugar incondicional. Muy bien, exactamente. Porque no puedo decir que soy siempre amoroso con mi familia. No puedo decir que siempre estuve. No sé si alguna vez mi abuela no habrá pensado que yo no estuve todo lo que debía. Pero la incondicionalidad que uno siente, a veces también lo que crea, es un abuso claro. de parte de uno claro. de no dar todo lo que hay que dar. Que creo que a muchos nos pasa con los padres, no haber dicho todo. Pero por otra parte, sentirse comprendido, ¿no? Por ejemplo, las familias es el lugar donde, si tuviste la suerte de tener una familia, vas a pegar los portazos de la adolescencia sin miedo a que te dejen de querer. Vos sabés, Silvina, que yo siempre digo que mis padres, que no aprobaron nada de lo que yo hacía en términos, ni de mi hermano, en términos de vocación, ni en términos de identidad sexual, nunca amenazaron con dormir afuera, nunca amenazaron con acá no vas a volver. Amenazaban con otras cosas, pero nunca el riesgo estaba en dejarse de querer o amar. Male siempre habla de su familia. Soy muy familiera. Para mí es muy importante la familia. Calculo que habrá sido por la forma en que nos criaron. Pero yo siempre digo, mis papás para mí son mi ejemplo a seguir. Me encantaría. Toda mi familia. Tengo dos hermanas también, una hermana con una discapacidad, que eso también marca mucho en una familia. Pero sí, me encanta, y siempre digo que me encanta la mesa larga, llena de gente, y sentir esa calidez de familia. La verdad es que cuando tenés la suerte inmensa de nacer en una familia unida y numerosa en algunos casos, no por tantos hermanos, sino por tíos, primos y eso, cuando vas creciendo, algún día mirás para atrás y te das cuenta de que algunos amigos y amigas más parias se refugiaron en tu casa, y está buenísimo eso. En mi casa se refugiaron Cecilia Roth, Julio Chávez, a los 14, 15 años, Roxana Berco, la hija de Susana Campos. Uh-huh. Sí, hay una... Osvaldo Quiroga también. Sí, es decir, claro. Éramos un nutrido grupo... De talentosos. Pero de artistas. Qué bueno, ¿no? ¿Y tu caso? En mi caso, yo recuerdo que se juntaba la familia para las fiestas en el campo, en la Patagonia, y yo a los 8, 9, 10 años, con los primos, todos me sentía... No solo feliz, me sentí inmortal. Qué bárbaro. Eso que te daba... Después me di cuenta que podés no ser amigo de la familia. Los amigos puedes buscarlos en otro lado. Pero la familia, como dijo Rick en el principio, siempre está. Y es la argamasa de la sociedad. Imagínate una sociedad sin familias. Y ahora las nuevas que son ensambladas, porque hablábamos también. ¿Cómo y la es? Familia que uno elige también, ¿no? Porque ahora está también esos amigos que los vas haciendo familia y simplificás con es mi tío, pero que capaz nada que ver con sangre. Sí. ¿Y cómo será dejar tu país y entonces dejar a gran parte de tu familia para armar una nueva, ¿no? Yo creo que debe ser muy difícil porque... bueno, ahora cada vez menos. WhatsApp, teléfono, claro. Pero sí, sin lugar a dudas, la incondicionalidad de la familia es... Mira quién vino. Parte de mi familia, que yo los considero mi familia, los artistas. Para mí debe ser muy difícil estar afuera. Y eso te lo va por contestar la que te está esperando. La que me está esperando parece el nombre que de un tango. Es una bomba. 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 ¿Y otra bomba que te lleva? Bueno, me lleva una super bomba. Y me lleva una mujer. Ay, Catherine. Cómo te quiero, y mi vida. Porque te quiero tanto. Y porque te admiro tanto y por lo bella y por lo bella por todos lados que sos. Y porque te conozco. Qué bella esta mujer, por favor. No se puede creer. No. Palabras mayores. Ella es Argentina Baila de Noche. Ella es Argentina Baila de Noche. Qué linda. Ay, bueno, mi vida. Bueno, empecemos a hablar porque el tema es la familia. Claro. Bro, creo que no es casualidad que estés acá. Wow. Yo quiero contar primero una anécdota. Sabes la que voy a contar, ¿no?
Sí, fue muy gracioso. Yo quiero contarle a la gente una anécdota muy graciosa porque, bueno, Katy en alguna época fue alumna mía, una gran bailarina, y también fuiste alumna de Julio Chávez. Claro, en la escuela. Y un día mi hermano, que es representante, viene Katy y me dice, me interesa mucho que... ¿Quién era? Oriana. ¿Qué Oriana? Oriana, porque empezaba su carrera, tenía como 15 añitos y yo iba a consultarte a mi maestro. Claro. ¿Qué hacía con esa niña? Que hagamos comedia musical, teatro. Claro. Y empezamos a hablar de mi hermano, del representante, y me dice, bueno, ¿qué te parece que haga? ¿Qué te parece? Y yo no me acuerdo las palabras exactas, pero en algún momento yo le digo, mirá, si ella quiere hacer televisión y lo que busca es la fama, entonces... Y no me dejó también decir, lo que busca es la fama y lo que busca es televisión. Y no pude parar. Lo que busca la tuviste clarísima en ese momento, pues eso es lo que busca. Eso es lo que busca, bueno, cállate. Y lo consiguió. Y lo consiguió, la verdad. Hablemos primero de la familia, porque yo creo que muchas de las cosas que sufrimos los artistas, los altibajos, los dolores, en tu caso la familia construida también debe haber sido un lugar... Wow, lo que pasa es que, bueno, al estar alejado, ¿no?, de lo que es tu familia, y yo también, como te pasa a ti, yo tengo que decir que mi familia, mis hermanas son mis mejores amigas. Yo llegaba a Venezuela y en vez de ir a ver amigas, prefería ver a mis hermanas, compartir con ellas. La verdad que mis padres hicieron una gran labor, porque nos hicieron unidos y estuvieron más de 50 años casados, somos 7 hijos, 18 nietos, 19 nietos, ahora tienen bisnietos, bueno, mi padre ya no está, pero es duro vivir alejados de la familia y construir una familia nueva, ¿no? Con hijos, que yo no tienes a tu mamá al lado, a tu hermana, y tienes a la familia de él, y que también uno dice, mis hijas van a querer más a la familia de mi marido, de Oloba, que a mi familia, no van a tener esa cosa de Venezuela, y era muy triste. Muy triste, porque eso tiene que ver con el desarraigo, donde no tienes tus lugares, donde no tienes tu pasado. Y igual me fui acostumbrando acá, fui haciendo lo mío este país. Mi suegra Betty me adoptó, es mi mamá, mi suegro Bello, que tampoco está ahora, está allá con mi papá. También era como un padre para mí. Así que la verdad que también hice una familia tan hermosa. Ellos son tan bellos. Tuve la suerte de caer en una bella familia con amigos, porque encima son 4 pelagatos, Gaby y Oba. Entonces yo venía de una familia gigante y estar... Encima Gaby, que nunca está acá. Entonces, no, está en Suiza, ¿no? Claro, entonces era llenar yo todo ese vacío de... yo venía de 7 hermanos, 17 nietos, todos reunidos, como decía, en la mesa, esas mesas largas. Ya que éramos, yo decía, vénganse todos los amigos. Y Oba tenía muy bellas amistades, que ahora son los tíos de mis hijas. ¿Entiendes? Ahora son como mis hermanas, mis amigas. Ahora te quiero hacer una pregunta. Sos tan clara para hablar y sin embargo no perdés la sonrisa. Estás hablando de cosas dolorosas. Tristes, sí. Tristes. Sí. ¿Dolorosas también? A veces son dolorosas porque también las personas se van y uno no tiene el tiempo para despedirlas, porque vivimos lejos, porque por circunstancias de la vida, de situaciones políticas. Y entonces eso es triste, ¿no? Que... Y esta Katherine que uno conoce, que no se la ve nunca triste, ¿es una, con todo el respeto, una máscara social? Es una... ¿Cómo es? Ya te veo el rostro y estás cambiada en este momento, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con una manera de aguerridamente ver el mundo, una naturaleza que es tuya. Claro, yo soy muy sentimental y soy llorona y soy... Y yo lo que sí siento es que todos los días decido que voy a ser feliz y que se va a poder. Porque a mí la gente me ve sonreír, me ve haciendo gimnasia, me ve trabajando. Yo he trabajado toda mi vida... Y mucho. Este último año me tomé un año así como para escribir un libro que se llama Espléndidas, dando mis consejos, porque siempre me pregunta, ¿por qué estás tan bella? ¿Qué haces? ¿Qué te pones en la piel? ¿Qué? Entonces dije, bueno, voy a escribirlo porque también tiene que ver con lo que uno es por dentro. Y la verdad que yo decido todos los días que yo voy a ser feliz y que yo puedo salir adelante y no
trato siempre cuando yo siento que hay algo de como de energía baja, fea, digo, yo sigo con mi energía linda, con ganas de trabajar, de seguir adelante, de seguir con mi familia, de seguir con mi marido, o sea, en mi país, luchando por él, que mi país hoy por hoy es Argentina. Así que acá seguimos luchando y trabajando por él. A mí lo que me hace reflexionar es que también estás muy conectada con el dolor, y a lo que voy es que yo muchas veces hablo de que se puede ser muy, no sé si la palabra es feliz, pero muy vital, siendo una persona que vive tristezas, siendo una persona consciente de sus dolores. Eso no quiere decir estar deprimido. Y esto, claro, vos sos un ejemplo perfecto. Claro, exacto. Yo, aunque siempre tengo como ganas de... Tú me hablas de mi familia y yo quiero ponerme ahora ya a llorar histérica. O sea, moco tendido. ¿Entiendes? ¿Tienes ganas? A moco tendido. No, lo hago, mira que lo hago. Con la clase de Julio Chávez, mi amor. Tú sabes, rápidamente. Buscamos esa ventanita húmeda, como decía él. Hay que abrir ventanas, tenerlas abiertas como en la computadora. Este es el llanto, este es no sé qué, este es el dolor. Y siempre estoy de verdad con mucho sentimiento, pero trato de verdad de tener una actitud vital, como tú dijiste. Yo creo que es la vitalidad. Es vitalidad. Es vitalidad. No es la falsa alegría, no, no es la vitalidad. A mí a veces de verdad me provocaría tirarme en la cama. Y cuando me quiero tirar en la cama, me tiro en la cama. ¿Sí? ¿Lo haces? Me tiro y me quedo tirada y descansando, y sé que tengo sueño, que estoy cansada porque estoy triste o porque tengo una preocupación o porque mi hija se fue a Italia o porque la veo a Titi agotada con no sé, su vida, que no sabe, viste, que uno siempre con los hijos se preocupa mucho también. Pero además tenés un problema, que no pareces mamá. Cuando digo no pareces mamá, de verdad, no sos la madre típica que uno imagina, tenés una, claro, una fuerza y una contundencia y un cuerpo que, claro, da la sensación de que pasa por otros lugares, que no son solamente, claro, pero no, sos bueno, muy... Bueno, pero las apariencias engañan. Y ahí está el problema a veces de nosotros los humanos, que prejuzgamos o juzgamos sin amorosidad. Entonces, ella tiene ese cuerpo, claro, porque ella no debe hacer nada, ella... Hoy no sabes, me paré a las 6 de la mañana, hice gimnasia sin desayunar, me fui al mercado y no tenía ni papel toalé en mi casa porque había ido, llegaba de viaje, entonces hago un montón de cosas. ¿Sentís que no sos vista como vos sos? Es decir, la mirada que se percibe no refleja quién sos. A lo mejor un poco me pasa eso, que la gente se imagina que soy otro tipo de mujer. Yo creo, igual, después de 26 años que vivo acá en la Argentina, la gran mayoría me conoce, otros que no quieren ver, y bueno, es el problema de cada uno, tampoco me voy a hacer cargo de lo que la gente no puede ver en mí, de cómo yo soy. Pero mucha gente del medio, como tú dices, por más que... ¿Puedo preguntarte, entrando en la parte más honda, qué sentís que no ven? Bueno, capaz que no ven a la mujer que es sacrificada como cualquier mamá, que a lo mejor no tiene tiempo de pintarse el pelo o de ir al gimnasio. Yo tampoco antes sentía que tenía tiempo, siempre tenía una excusa para no hacer gimnasia o para no estar súper prolija. Y uno va como madurando todo y dice, bueno, pero ¿por qué? Primero me tengo que querer yo, primero tengo que verme bien yo y sentirme fuerte para que esta alma, este espíritu se sienta fuerte, se sienta contenido en un cuerpo fuerte. Porque si estoy adolorida, si me siento gorda, si la ropa no me queda o si el pelo se me cae, es como... Pero va más allá, y yo siento que a lo mejor eso no lo ve la gente, que no es solamente tener el pelo que me brille. No, yo estoy comiendo sano porque eso me hace sentir bien. Y después cometo errores, después me emborracho. Si tenemos una fiestita, nos tomamos una champacita. Pero por supuesto, pero ¿cómo lo vas a tomar? ¿Qué intereses tenés que la gente no conoce? Intereses, hobbies, lecturas, ¿qué no conocemos? Bueno, mira, yo soy de leer mucho, sobre todo libros que tienen que ver con la salud,
con alimentación. Me gustan, por supuesto, mucho las historias, historias que tienen que ver también. Soy de leer muchas ficciones que se ubican en países extraños. Eso me encanta un montón. Y uno conoce un poco de esas culturas que no son. También me gusta leer algunos libros sobre política, pocos. Pero sobre todo, mira, te digo, leo mucho sobre, no sé, cosas de medicina, saludable, de alimentación. ¿Cine? ¿Qué tipo de cine? Yo soy muy de la película romántica y del drama. Me encanta. Me encanta el drama. ¿El drama te encanta? Me encanta. A mí no me deprime. Lloro también como una descocida, pero me encanta ver cualquier tipo de película, si bien dramática. No sé, ahora venía en el avión y me vi dos películas dramáticas, una de un perro que me estaba privada así, le senté al lado a Ova y le digo, no puedo más con esta película. Y después... Decime una cosa, ¿cómo es la relación con Ova? Porque también es una relación que continúa durante mucho tiempo y no pasa lo que suele pasar mediáticamente con las parejas. ¿Cómo es? Bueno, es que él, lo que pasa es que él es muy bueno. Y yo también. Somos los dos buenos. Entonces, cuando dos personas buenas se encuentran, sabemos que hay dificultades, ¿no?, para seguir adelante, pero que todo se puede solucionar. Y si nos comprometemos, podemos... Cuando uno está medio fuera de... Epa, ven acá. Si, esto es nuestra empresa, nos amamos. Qué lindo estar juntos. Y hoy por hoy... que creo que eso es por cuando dicen el amor se transforma. Yo siento que con Ova se transformó a tal punto que yo no imagino la vida sin él. Si él se va con otra, yo me voy con ellos, mi amor. ¡Qué bello! O sea, yo me voy con ellos. ¿Te puedo contar una rápida anécdota de un poeta canadiense, cantor, que le escribió una carta al amante de su mujer? ¿Por qué? Porque la mujer se fue, esto es verdadero. Leonard Cohen, le escribió una canción al amante de su mujer, porque, ¿qué pasó? La mujer se fue y volvió con él, con el marido. Ajá. Y él le escribió un agradecimiento al amante porque le quitó la angustia de la mirada. Y le dijo, no puedo dejar de agradecerte que le hayas quitado la angustia de la mirada. Aparenta que la relación, cuando vos decís, me voy con él, no habría manera... en que él no vuelva o no habría manera en que vos no los acompañes. Claro, porque no. Serías agradecida por todo. Yo tengo una sensación que es que también el nombre Catherine Fulop debe ser una instrucción muy fortalecedora de una manera de ser. ¿Tu nombre verdadero? Es mi nombre verdadero. Catherine, ¿es tu nombre verdadero? Catherine Amanda Fulop García. Mi padre húngaro vino después de la Segunda Guerra Mundial. Él vivió un poco lo que fue la guerra, bueno, no, los 7 años de guerra lo vivió en Hungría. Y mi madre, huérfana, en un orfelinato, parece mentira, pero bueno, en esa época su papá se murió cuando ella tenía un añito y su madre un poco desvarió, tenía un poco de locura, no podía hacerse cargo de mi mamá y a mi mamá la meten en un orfelinato, una escuelita de monjas, que de hecho la madre, la monja que era directora de ese orfelinato, hoy por hoy es santa, es una santa venezolana. Así que mi abuela, mi amor. Acá brindamos con agua, pero lo que te quiero decir una cosa. Catherine Amanda Fulop García, los que te conocemos te queremos muchísimo y es gracias. Posible que los que no te conozcan tanto tengan una imagen, pero pienso que es imposible no tener una imagen cuando alguien es tan bello por fuera y por dentro. Y te vi en teatro cuando hiciste aquella obra con Agustoni, que se llamaba... Heisenberg. Y de verdad ahí se notaba, y yo apuesto muchísimo a que lo que falte de la carrera será para que conozcan los colores de Catherine Amanda. Gracias. Salud. Bueno, salud. Con agua.